En la década de los 70, el tablero político en Napo era dominado por la izquierda democrática. En 1995, Pachakutik se define como movimiento político y el 21 de enero de 2000 se une el Partido Sociedad Patriótica liderado por Lucio Gutiérrez. Para el periodista Víctor Ramírez, la sensibilidad o sentimentalismo de los electores napenses dio paso a este resultado. He pasado varios meses en la cárcel y esa parte es lo que se difundió mucho. El analista político Edgar Santillán sostiene que la popularidad de Sociedad Patriótica se debe a una falta de cultura política en Napo. Son actores repetitivos, no hay nuevas figuras en la política de la provincia del Napo. Muestra de ello es la división de los dirigentes de Pachakutik. Se han alejado, se han dejado. Pero nada es para siempre y mucho menos en la política. En las últimas elecciones desarrolladas en la provincia, los candidatos de Alianza País conquistan el tablero electoral. Numéricamente, a la Sociedad Patriótica, la Alianza País, le dimos un 5-0. A decir de varios sectores, esto se debe a que las políticas públicas implementadas en el Ecuador están dando resultados. Sin embargo, aún es evidente que la cultura política no ha cambiado en la provincia. La misma fórmula, ofrecimientos igual a mayor número de votos, es aplicado en una campaña política. Juan Sarmiento Inunque, Ecuador TV, su televisión pública.